en la superficie, en las apariencias, todos somos diferentes. Estoy feliz y estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Y es como... Se trata la música de ponerle alegría a la vida en la tristeza. Bienvenidos a su programa La Gente Cuenta, un programa que busca llevar a sus pantallas lo mejor de nuestros marinillos, sus logros, esfuerzos e historias de vida. Es un inmenso placer para mí presentarles a nuestros dos invitados del día de hoy. Por un lado conoceremos el primer bicicafé de Marinilla y a su creador. Por otro hablaremos con el talentoso ciclista Alexander Gil. Comencemos por conocer a este talentoso deportista. Primero que todo, un saludo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, inicialmente yo nací en San Vicente, pero me crié en Marinilla. Yo a los 3 años, 4 añitos estaba acá en Marinilla. Llevo un aproximado de casi 23, 24 años en Marinilla, entonces me considero de Marinilla. En el tema del ciclismo yo creo que falta. Sinceramente falta apoyo, falta de pronto generar una escuelita, generar un club, generar muchas cosas. Hay otras disciplinas que la verdad que sí las apoyan y las disciplinas que pues, en su momento hasta las hice partícipe, como fue el BMX. En el BMX fui profesor un año, practiqué bicicross como 3-4 años, competía del bicicross una persona que se llamaba Jaime Soto, que era ciclista y que es ciclista acá en Marinilla, recreativo, pero es ciclista. Él una vez me insinuó y me quiso como decir, ¿por qué no están ciclismo? Digamos, el bicicross es un deporte que a la final no da nada. O sea, un biciclosista para mostrar algo tiene que ser campeón, tiene que ser campeonatos nacionales, panamericanos o mundiales. Y eso todo es de cuenta de uno. Aquí el bicicross relativamente es un deporte que es de cuenta propia. El bicicross me decía, no, pero el bicicross solamente da medallas, el bicicross no da nada, ¿por qué no me metí al ciclismo? Pero bueno, el ciclismo también es un deporte muy costoso. Usted iniciar el ciclismo, es decir, tiene que iniciar con bicicleta de como mínimo una etiquetica que valga 6, 7 milloncitos para medio correr. Digamos, tiene que tener una indumentaria que unas zapatillas baratas valen 700, 800, un casco vale 400, un uniforme vale 300, 500. Esto todo sumamos un total de 10, 12 millones de pesos para empezar. Estamos hablando de empezar en el ciclismo. Yo, digamos, empecé pues de menos a más. Hubo un apoyo acá de una persona que es doliente del ciclismo, que ahora no comparto mucho con él y ahora no estoy con él, pero lo tengo presente en mis agradecimientos porque yo sé que es una persona que para muchos en Marinilla no ha sido de mucho agrado, pero es una persona que le metió al ciclismo, que se llama Roberto Cuadros, una persona que, además que mucha gente lo conoce acá, que tenía sastrería y eso. Él me apoyó mucho en el ciclismo. Cuando yo empecé en el ciclismo, él me brindó una bicicleta, me brindó un uniforme, humildemente, pero ahí fuimos de menos a más. Hasta sacar lo que yo siempre he dicho, ¿no? Yo creo que el ciclismo es demostrar. Eso no es decir que es que yo me entre al ciclismo, venga, yo vi una etiqueta de 20 millones, venga, yo le doy un uniforme. No, no. El ciclismo muestre, si tiene condiciones, él le apoya, si tiene condiciones, tendrá un equipo de marca. Y yo creo que fue eso. Una vez hicimos un entrenamiento de bicicross, que hablaba que de Jaime Soto, y él una vez dijo, bueno, el sábado nos vemos en el Cordobés, vamos a hacer una rutica hasta Alto Bonito. Yo me fui en la de cross. Desde ahí empezamos a ver que había una condición real en el ciclismo, porque fuimos sin problema, volvimos, fuimos, él iba en una bicicleta de ruta, y yo creo que el ciclismo empezó mucho. No sé, me gustaba mucho el tema de ir a conocer una ruta, de venir, de ir a un pueblo, de ver las carreras, subir montañas, bajar, ver. No sé, eso es un disfrute que realmente pues, poco lo sienten. Yo creo que el ciclismo nace con uno. El ciclismo no es que yo quiero ser un biciclista, si quiero ser ciclista y que porque comprende que está a 20 millones soy ciclista, no. Tiene que ser que le apasione porque esto es demasiadamente duro. Es decir, que monta una bicicleta 6, 8, 10 horas, agua, calor, caídas, de todo.
yo creo que eso no es que para cualquiera y yo la verdad que lo disfruto. No son deportistas, mi familia no sé de dónde salí deportista yo. Yo creo que fue algo que nació conmigo. Yo inicialmente me gustaba mucho, empecé con el fútbol, hice un par de meses y la verdad que no era lo mío. De ahí me incliné mucho al BMX, como lo mencionaba. Hice 4 años en el BMX, gustándome la ruta. Yo pienso que fue un proceso que hice en el BMX que me ayudó mucho a lo que somos ahora en el ciclismo. De ahí llevo ya aproximadamente 8 años en el ciclismo, 6 años como profesional. En mi familia tengo un hermano que es biciclosista, compite actualmente. Pero no, mi familia, yo creo que ha sido una familia muy neutra. Mi familia, mi mamá tranquila, ama de casa, mi papá tiene ahí sus vehículos de servicio público. Yo en general no, yo creo que el deporte me nació, el ciclismo yo creo que es algo que nació conmigo y hasta el momento feliz de estarlo haciendo. Hay dos cosas. La primera es que, como te dije, tiene que ser que le apasione a uno, que le guste sufrir. O sea, decir que, pues pucha, hago retos personales. Por ejemplo, yo entreno, a mí me gusta entrenar muy largo. Por ejemplo, decía, no, voy a ir a hacer una doble dorada, por ejemplo. Sabemos con 260 kilómetros, ir y volver el mismo día. Y usted decir que realmente detrás de ese objetivo de ir a dorada, al volver, hacer el 200, 250 kilómetros en un promedio de ciertos tiempos, porque uno dice, bueno, pues que yo sí, hay gente que va a Doradal y vuelve, pero demora 1 o 2 días, ¿no? La idea es ir en ciertas horas, que es el cometido de uno. Y lo otro es que nosotros nos preparamos para competir. Yo creo que nosotros en las competencias obviamente tenemos etapas también muy largas, tenemos etapas de 200, 250, son 5, 6, 7 horas. Y uno siempre intenta llevar ese más o menos como un equilibrio en los entrenamientos a la competencia, porque igual forma se tiene que sufrir muy bien entrenando, llegar a las competencias en unas condiciones que se sufre, pero a una medida pues más o menos moderada, ¿no? Yo creo que no, como te digo, eso ya es un trabajo de días, de tiempo, semanas, meses, años, uno se va acostumbrando, que ya uno sabe que tiene el chip programado, ¿no? Toca ir semana tras semana, mes tras mes, preparar una vuelta a Colombia que son 15 días, todos los días son 6, 7 horas, 5, suba, baje. Entonces yo creo que uno ya el chip lo tiene programado para eso, la mentalidad, el sufrimiento. Eso son adaptaciones de no de un día ni de dos, eso de años. Para todos es un sueño para entrar a un equipo grande, ¿no? Pero muchas veces no es entrar al equipo, es sostenerse en el equipo. Entonces usted decir, bueno, sí, usted cuando no tenía presión, aquí juega un papel muy importante la presión. Digamos, usted entra a... Bueno, usted empieza a entrenar. Usted está montando una bicicleta y usted ya tiene sus proyectos, tiene sus... Digamos, su objetivo. ¿Qué es qué? Correr... Aquí dice acá en Colombia, correr una vuelta a Colombia, correr un clásico RCN, que son las carreras más importantes, entrar a un equipo de marca profesional. Pero la gente muchas veces no está enfocada en eso. Y entonces, digamos, bueno, sí, yo entro al equipo, pero como entran también, salen. Entonces eso es un proceso. Yo digamos cuando entré el primer año en el equipo, que fue en el 2016, al Orgullo Paisa, que incluso volví al Orgullo Paisa después de tantos años, iba con una mentalidad de que el objetivo mío no era entrar al equipo, sino cómo entro al equipo, cómo me sostengo en el equipo y cómo me desempeño en el equipo. Incluso en el primer año, cuando entré como primer año de profesional, hice un podio en una grande, que fue en el clásico RCN, que hice tercero. Digamos, para muchos es una sorpresa, para otros no, pero para mí, yo sabía más o menos el proceso que llevaba y con la mentalidad que entraba el equipo. Uno entra con... Diga, hay gente que entra muy cabizbajo y digamos, no, yo vengo a ayudar, yo soy gregario, yo cargo agua, yo no. Yo, digamos, entro al apoyo del equipo, pero también tengo que pensar en mí. Y entonces, ¿dónde está el avance de Gil? Si él dice, no, yo entro a cargar agua, ¿a quién le cuadran un contrato a final de año? ¿Al que carga agua o el que tiene un resultado? ¿El que persiguió 20 kilómetros o el que ganó una etapa? Entonces yo pensaba mucho en eso. Yo decía, voy al aporte en el equipo, pero también voy a lo mío. Tengo que crecer como deportista, tengo que coger confianza como deportista,
y demostrar del por qué estoy en un equipo. En el 2016 yo me iba a retirar del ciclismo. Yo también soy muy consciente de que va pasando el tiempo, las oportunidades de pronto se van cerrando. Yo decía, no, yo me voy a poner a estudiar algo referente con el deporte. Entonces ya estaba haciendo las vueltas. Había una persona que se llama Don Carlos Olarte, que es el dueño de Autolarte, que por muchas personas lo conocen. Él me dijo, Gil, no se retire. Venga, vamos a intentarlo 3 carreras. Me las marcó. 1, 2, 3, entrene. Si en esas 3 carreras usted ve que no tiene la opción de entrar a un equipo, toma su decisión. Yo las hice muy bien, las hice a conciencia. Y mi primer carrera corriendo por Autolarte, no tenía equipo profesional, sino que yo entré en 2016, como en abril. Después de abril hasta finalizar el año estuve con el orgullo. Hice vuelta a Napoima, que esa carrera hice un top 20, que yo apenas estaba empezando la temporada. Y yo digo, bueno, es un resultado bastante satisfactorio para lo que llevaba. A los 15 días hice vuelta al Tolima. Y en vuelta al Tolima, digamos, fue la primera etapa como profesional que gané. Gané la etapa reina, que fue en Líbano, Tolima, haciendo un podium en la vuelta al Tolima también, corriendo con sin equipo. De ahí hice una vuelta a Antioquia, que hice una destacada presentación, quedando cuarto y quedando haciendo podium en una etapa. Hice pues muchos, digamos, unos números respetables. Y ahí, después de ahí, entra el orgullo paisa. Cuando yo entré a ese equipo, yo ya no, o sea, cambió como el chip. Estoy decir que ya tiene un uniforme de marca, tiene una bicicleta apta para correr, tiene su sueldo, tiene muchas cosas. Creo que fue un plus diferente para dar lo que hice. A final de año hice un podium de Clásico RCN. De ahí ya viene otro podium de Clásico RCN en el 2018. En el 2019 ganó etapa en Vuelta a Colombia, llevando la líder por varios días. En Vuelta a Tolima he ganado ya 5 etapas. En Antioquia el año pasado gané las 3 etapas, la montaña, la regularidad, la general. Este año ya, pues, como por resumir un poquito, hice el podio en Vuelta a Colombia. Se perdió por poco, pero se perdió. una época hasta chistosa. Yo soy una persona muy desprendida de lo material, no, pero yo creo que fue algo que de pronto fue como una piedrita. Digamos, yo estaba empezando en el ciclismo y ¿sabes? Cuando uno empieza con lo poco, con lo mínimo. Cuando yo iba en eso fue en el año, no sé, 2013, supongo yo, se me robaron la bicicleta. Era una bicicleta que yo había armado pues con mucho sacrificio, porque apenas estaba saliendo de estudiar, uno sin plata, sin trabajo. Y el problema con esto es que el ciclismo tiene algo que es entrene, aliméntese y descanse. Entonces, es decir, madruga a entrenar, llega, almuerza, se baña y se va a trabajar o a hacer alguna cosa, que es un poco complicado. Cuando se me robaron la bicicleta, en esa misma época me lesioné de una rodilla. Yo decía, son cosas que, ¿será que no me conviene el ciclismo? Entonces yo creo que fue algo pues como que, digamos, marcó mucho como ese impulso o esas ganas de uno querer ir por el ciclismo. Si hablamos acá en Marinilla, hay muchos pelados que incluso he hablado con ellos. Gil, qué bacano, me un día eso, rodar con usted. Gil, qué bacano compartir un rato con usted. Gil, ¿por qué no me apoya con un entrenamientico? Gil, porque yo sé que hay mucha gente que piensan eso, como unos a mí los tiene, qué bacano ser como otro corredor de Europa, como algo así, pues, ¿me entiende? Pero yo creo que eso es, son referentes, y yo creo que pues, afortunadamente hemos hecho el mérito de que la gente diga, qué bacano ser como Gil. Yo no soy una persona que me doy a conocer mucho y una persona que soy tan sociable, porque pues, ando en mi mundo, ando en mis cosas, y la verdad pues acá en Marinilla pocas veces también salgo. Yo soy una persona que me gusta entrenar solo. O sea, soy una persona muy enfocada en lo mío. Pero lógico, si me presenta la oportunidad de ayudarle a un niño que viene desde abajo con la intención de ser alguien grande,
obviamente voy a tener el por qué ayudarle. Cuando uno empieza ahí abajo, como le toca a la mayoría de los deportistas, uno siempre se ve reflejado ahí. Uno dice, que escucha, no, venga, ayudémosle con esto. En el momento de que me retire del ciclismo y tenga una opción de un trabajo, créame que voy a estar en el deporte, que es lo que he hecho toda la vida. Y pues, por ahora disfrutemos del ciclismo. Hablando de ciclistas reconocidos, ¿cómo no mencionar a Ramón Hoyos Vallejo, más conocido en su pueblo como Don Ramón de Marinilla? De hecho, este hombre fue la primera gran figura del ciclismo colombiano. Tanto así que fue el ciclista que logró el récord de más etapas ganadas en una sola edición de la Vuelta a Colombia. Ganó 5 vueltas en total y fue nombrado como el escarabajo de la montaña. A partir de allí, todos los ciclistas colombianos fueron conocidos alrededor del mundo como los escarabajos. Es momento de presentarles nuestra segunda historia. Se trata del primer bicicafé de Marinilla, Rueda Libre. Su creador, Yacin López, ha sido un aficionado a las bicicletas, razón por la cual decidió hace poco abrir un espacio alternativo que combinará bicicletas, historias y café. Les presento a Rueda Libre. Parceros, ¿qué más? ¿Más bien o no? Bien, parceros. Bien. Bienvenido a Rueda Libre, bicicafé. Hola, soy Emerson Yacin López Arcila. Soy de aquí de Marinilla, tengo 41 años y mi sueño es Rueda Libre. Trabajé en muchas cosas, trabajé en lo típico de los marinillos, la panadería, almacenes de ropa, fábricas cercanas al pueblo, restaurantes, bares. Pues muchas cosas. Yo creo que por iniciativa propia ya fue el ciclismo, que fue lo que me llevó más adelante a este sueño que ahora es realidad. Pero antes, pues como todo, jugaba fútbol, voleibol, básquetbol en el colegio, caminaba. Pues, en el 2003, empieza la pasión por el ciclomontañismo, que en ese entonces pues éramos un grupo de amigos, de los que todavía conservo un par de amigos, de unos 6-7 amigos que empezamos en ese entonces, terminamos 3. Antes de esto, pues como te cuento, estaba trabajando en un almacén de ropa y pues fueron varios años. En ese entonces pues mi vida cambió de un giro grande y ya quería emprender con algo propio, pero entonces la pregunta era ¿qué? No sé, pues yo no soy universitario, admiro mucho ese ambiente de la universidad y realmente pues siempre quise ser como un profesional en ese ambiente, pero nunca lo vi. Entonces se debió también esto a raíz de esa ruptura y ese momento que tuve en mi vida y de despegarme de la zona de confort, donde estaba trabajando muy bien, muy cómodo, en un lugar donde me agradaba mucho, pero quería emprender algo propio. Y yo dije, ¿qué hago? No sé, empecé a armar en mi casa bicicletas al estilo de estas clásicas. Y mis amigos me decían, hey, ¿por qué no montas un almacén de estas bicicletas muy bacanas? Entonces, no sé, empecé con esa idea de armar una bicicleta cada mes, cada 2 meses, hasta que ya era mi habitación, una cama y 9 bicicletas. Y yo dije, cuando tenga una docena de bicicletas, voy a abrir mi taller. Entonces renuncio al trabajo que tenía y emprendo un taller de bicicletas pequeño, pues algo muy rudimentario. Entonces desde ese momento empieza un mundo por descubrir en este cuento de las bicicletas.
Rueda Libre sí es el primer bicicafé de Marinilla. Somos muy afortunados de contar con esa suerte de que seamos los primeros. De hecho, pues cuando yo arranqué el taller, que antes se llamaba Recicla, conocí el concepto del Coffee Bike Shop, de un taller, de un almacén y de un café, ¿cierto? Todo en el mismo espacio, y yo, qué bacanería, y es que es algo que conjuga totalmente, pues, el café y la rueda, la bicicleta, conjuga totalmente, pues, en el ambiente de un solo espacio. Entonces, no sé, pues, siempre quise hacer eso. Tenía mi taller pequeño y quería tener una cafeterita y una neverita pequeña donde cuando llegaran mis amigos o los clientes, en medio del sol y del calor, después de haber pedaleado, pudiera yo ofrecerles una cerveza, un café. Bueno, cosa que nunca se dio en el espacio donde yo estaba. Pero entonces ahorita, de lo que te contaba, de todo esto de la pandemia y de que se vende el local donde yo estaba, entonces dijimos, bueno, no hay repuestos de bicicletas, hay una escasez mundial de repuestos y de bicicletas. Entonces tenemos que movernos del local que estoy, y si me voy de acá, ya tenemos que pegar ese salto, porque yo creo que ya lo debía. Personalmente sentía que hacía rato yo debía de tener la cafeterita, tener la nevera, tener un lugar más cómodo, más espacioso para que llegaran los ciclistas, y bueno, en este caso ya se volvió una cosa también de cualquier transeúnte, cualquier persona, familias, parejas, amigos, vienen acá al lugar y disfrutan de un ambiente agradable. Entonces, pues no sé, el concepto del bicicafé sí nos cubre en este momento, y afortunadamente conocí ese concepto y durante 4 años venía maquinando por él, trabajando fuertemente, con pasión, obviamente, pues yo creo que capital poco, pero pasión mucha. Cuando se dio todo esto del proyecto, entonces empezamos a buscar nombre. Pues mi antiguo taller tenía otro nombre, se llamaba Recicla, ¿cierto? Porque pues empecé fue reciclando bicicletas clásicas. La gente me conoció y me conoce por eso, ¿cierto? Pero ya con este nuevo proyecto, como integraba a otras personas, yo no quería que se siguiera llamando Recicla. Yo quería cambiar también, y quiero cambiar un poco más el concepto de cómo me conoce la gente en Marinilla. Entonces empezamos jugando con palabras, con, a ver, decime nombres, partes de la bicicleta, y jugando con B, llanta, rueda, pedal, silla, marco, llegamos a la palabra rueda libre, que es una pieza que tiene atrás la bicicleta, ¿cierto? Entonces a Ana María le pareció muy bonito ese nombre, a Fabián, lo pusimos en votación, pues, común, y lo elegimos, y le empezamos también a dar como ese valor agregado de por qué rueda libre, que no sea simplemente pues porque es una parte de la bicicleta, sino porque también involucra como ese estilo de vida del ciclista o de la persona también, el transeúnte en este caso. Acá también puede entrar cualquier tipo de persona, pues no tiene que ser solamente un ciclista. Entonces da con ese concepto de la libertad, de, no sé, de hacer e ir por donde queramos. Esto del deporte en Marinilla, pues yo creo que es una cosa que se irradia mucho en parte por la herencia que nos dejan, pues, nuestros papás, los hermanos, los vecinos. Y pues no sé, acá hay un legado también desde la época de Ramón Hoyos, por ejemplo, y otros futbolistas y otros ciclistas de ahora, de la actualidad. Y pues yo creo que el Oriente en general es un laboratorio, es un gimnasio de muchos deportes y muchos deportistas.
Me encanta mucho el cuento de la restauración, precisamente porque mucha gente me dice, ve, es que esta bicicleta era de mi papá, esta bicicleta era de mi abuelo. Ah, no, a mí me encantan mucho estas bicicletas porque cuando yo era pequeño tuve una así, entonces quiero volver a tener una bicicleta clásica. Y uno siente esa conexión de que hay alguien que comparte felicidad con eso que a uno también le gusta y que eso los hace feliz y que es algo sencillo. En el fondo es algo sencillo, es algo que entra también en el desprecio, entra en el olvido. Una bicicleta cuenta miles de historias y de un momento a otro, pues es una cosa también, pues no sé, también hay que desprendernos en algún momento de muchas cosas, aunque a veces nos cuesta. Entonces empiezo yo a averiguar en las chatarrerías por bicicletas viejas y me sacan bicicletas quiliadas, pues, porque no, ni siquiera la gente valora eso como pieza. Ahorita, yo no sé, hay una fiebre mundial por todo ese tipo de cosas, por todo lo vintage, por todo lo retro. Entonces vienen muchos clientes acá y siento que ellos están de cierta manera otra vez como alimentando un amor, un afecto, una memoria que tiene la bicicleta. Entonces sí siento que se reparan también en parte muchas ilusiones. Y mucha gente empieza otra vez a montar bicicleta después de muchos años. Me cuentan historias de que hacía 20 años, 10 años, 3 años, yo no montaba en bicicletas y qué bacano. Me recomendaron porque me dicen que vos la restaurás y el cuento de la restauración es muy tesa. Económicamente no es muy lucrativo, pero sí tiene ese valor agregado del afecto, del amor, de que uno ve que la gente se va contenta con su bicicleta viejita, una bicicleta de 20, 30 años, 40 años. Próximamente hay un museo aquí en Marinilla, entonces me han dado un trabajo de restaurar unas bicicletas de nuestro personaje, de nuestro personaje ilustre, una figura pues insignia ya en Marinilla, Ramón Hoyos Vallejo. Entonces acá precisamente ya me trajeron la primera bicicleta que fue con la que él se ganó un Panamericano. Entonces pues son cosas que uno dice, uy, increíble, pues que pues, sin yo proponérmelo, más allá del gusto personal por hacerlo, ¿cierto? Me empiezan a traer cosas que mucha gente quisiera tener en las manos. De hecho, muchas personas me empiezan a decir, ¿y esa bicicleta que de quién es? Y yo, bueno, es de este señor. Mira que ahí tiene el nombre de él y todo en la bicicleta. Y me dicen, no, que va, sus mentiras. Y yo, sí, es cierto. Y hay gente que se emociona. O sea, un amigo me dijo estos días, mira cómo se me ponen las manos, hermano, como que esta bicicleta es de Ramón Hoyos. Y yo, sí. Entonces, ahora contamos con esa dicha de estar restaurando también unas bicicletas de nuestro Ramón Hoyos Vallejo. La vida me ha dado más de lo que creo a veces merecer. Tengo una hija. Y la adoro, pues, es de hecho la razón de esto. Valentina es para mí la prioridad en la vida. Mi pareja también, obviamente. Pues soy una persona que tengo errores, tengo cualidades como cualquier persona, pero no, pues, no puedo ser desagradecido. Mi hija es una niña súper inteligente, fuerte, sana, y mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos estamos afortunadamente bien. Entonces, pues, ¿qué más riqueza le puedo pedir yo a la vida? Nada, he sido una persona muy, muy afortunada. Con este programa queremos rendir un homenaje no solo al ciclismo marinillo, sino también a esta disciplina en toda Colombia. Y es que a pesar de que nuestros dos invitados viven el ciclismo de manera diferente, quieren llevar un mensaje a todos. Y es que la cultura del ciclismo no va a morir mientras existan personas que estén dispuestas a revivirlo a través de lo que hacen.